Hola, hola. Esta es mi versión de arroz paisa a la de uno y ya les voy a contar cómo la hice. Utilicé una taza de arroz estilo premium, 2 cucharadas de pasta de tomate Chef, medio paquete de mix de verduras o mixtura de vegetales greens, 2 paquetes de chorizo campesino Viandé, 100 gramos de cabello de ángel caprísima, 2 tomates chonto DD1, sal, agua, 2 cucharadas de aceite, unos 200 gramos de tocino. Bueno, primero calenté un caldero y cuando el caldero estaba caliente añadí aceite, ajo finamente picado y una cucharada de sal y ahí nacré el arroz. Nacrar el arroz es mezclarlo hasta que coja un tono de nácar o de perla. Cuando está nacrado le añadí, aquí en Colombia hacemos el arroz, la medida es 2 de agua por un arroz. Entonces en la licuadora mezclé 1 taza y media de agua con 2 tomates, que los tomates me dan le da otra cantidad de líquido que necesito, muy bien licuados. Se los añadí al arroz, le mezclé medio paquete del mix de verduras, los 2 paquetes de chorizos campesinos troceados en rebanadas, revolví, lo tapé, lo pasé abajo y lo aislé. Le puse un difusor de calor, de difusor de calor le puse una parrilla de asar arepas. Esperé 15 minutos, miré, ya estaba bien hecho, revolví, apagué y esperé otros 15 minutos a que se acabara de hidratar. Mientras tanto, un plátano verde que había comprado en D1 y que ya estaba maduro, lo partí en cuadritos y lo frité. Frité los cabellos de ángel, se los añadí, se los integré bien al arroz, también frité los chicharrones en trocitos y los mezclé. Aquí en este plato lo decoré con un poquito de perejil picado. Este plato tiene carbohidratos, grasa, verduras y proteína, o sea que es un plato completo. Lo comimos al almuerzo acompañado de este jugo de uva, que es uno de los grandes descubrimientos de esta cuarentena. Y me encanta porque tiene resveratrol, tiene antioxidantes y también es fruta. Entonces hoy es una comida completa, deliciosa, económica y les someto a votación este arroz paisa al estilo de uno. ¡Chao!